Bienvenidos, buenos días. Una vez más tenemos este año la presentación de la regata Príncipe de Asturias y de los premios nacionales de vela Terras Gauda. Como sabéis, en estas fechas ya llevamos muchos años celebrando este evento, pero eso no quita, no resta la ilusión, el interés y el esfuerzo que hacemos desde el club para que en esta fecha del año hagamos una promoción de la vela y hagamos un meeting point, un sitio de encuentro de todos los amantes de este deporte, magnífico deporte, tanto de España y Portugal. Todo este montaje, todo este desarrollo de las regatas y demás premios no sería factible sin la ayuda y la colaboración que tenemos de unas entidades que nos prestan ese apoyo incondicional, como son Deportes de Galicia, la Xunta, Terras Gauda y la Escuela Naval, que colabora con nosotros estrechamente en la preparación de todos estos eventos. Yo no quería dejar esto también de agradeceros a vosotros, que sois el medio que nos hace, que hace llegar a cualquier parte de España el correo del Zar, que manda noticias por donde quiera que vaya, y sin esa difusión también estaríamos muy mermados. En esta semana nos gustaría que hicierais del club vuestra casa, un sitio de disfrute, y que sepáis que estamos a vuestra disposición para todo lo que sea menester. Encantados, es para nosotros un privilegio y un honor estar coorganizando con el Real Club de Yates de Bayona esta 29ª edición del Trofeo Príncipe de Asturias y Premio Nacional de Vela Terras Gauda. Como sabéis, este trofeo se inició cuando el Príncipe de Asturias, hoy Rey de España, estaba en la Escuela Naval cursando sus estudios, y desde entonces pues venimos colaborando con el Náutico de Bayona, con el Club de Yates de Bayona, para hacer este casi que inaugura nuestra temporada, porque ayer también empezó el curso en la Escuela Naval, con lo cual nos pilla casi con las arenas todavía sin quitar, pero llegamos a tiempo para estar aquí el fin de semana con barcos de la escuela participando una vez más en esta regata. Es un honor y un privilegio una vez más estar aquí. También la Escuela Naval está detrás de este tipo de eventos para fomentar el deporte de la vela, porque es una formación fundamental en nuestros futuros oficiales, que conozcan la mar, que participen en estos eventos, que se relacionen con el mundo de la gente que regatea, que conoce la mar y que la vive tan de cerca. Y por ello estamos encantados de estar aquí un año más. También participamos con los clásicos, con el Arosa y el Aguete, que también están aquí participando en la fase de clásicos, y también tendrán alumnos a bordo de ellos, navegando y pasando estas entrañables jornadas de convivencia, de gente de la mar, de gente de la vela, que nos encanta y la cual fomentamos y también estamos al lado de ella. Muchas gracias por vuestra presencia y esperamos que sea un fin de semana muy animado, muy competitivo y con mucho viento que nos haga disfrutar de estas jornadas de vela. Muchas gracias. Un año más en este 29 Príncipe de Asturias que organizamos con la Escuela Naval. En principio vamos a tener 3 días de regata. El viernes tendremos los que se pueden llamar barcos de carreras, J80 y ORCs, y a partir del sábado y el domingo ya estarán también los clásicos. El viernes habrá regatas Barlovento-Sotavento por la tarde, y después el sábado y el domingo pues tendremos regatas Barlovento-Sotavento y recorridas para clásicos por toda la ría de Vigo. En principio habrá salidas para prensa y demás barcos preparados por si queréis hacer el seguimiento de la regata. A día de hoy, martes, ya he pedido el dato y estamos en 55 barcos inscritos, cuando realmente pues las inscripciones siempre se rematan pues el último día, con lo cual tenemos la ilusión desde el club de que podamos estar en el agua aproximadamente por encima de los 70 barcos, con lo cual en este momento que estamos hablando pues es una regata, sería la regata con más barcos en el agua desde luego en toda la zona norte, y bueno, es un número muy importante de barcos. Comentaros que además este año tenemos también el Campeonato España de Cruceros. El que gane esta regata pasará
a una regata que tenemos en octubre también en este club, donde lucharán todos los campeones por zonas de España, y aquí pues saldrá el campeón general. Podríamos estar hablando como de la Champion de la Vela, ¿no? La Liga de Campeones. El sábado, una vez más, entregaremos los premios nacionales de Vela Terras Gauda a las 8 de la tarde. Después de esa entrega que tendremos, daremos una cena un poco especial para todos los regatistas. Tendremos degustaciones en nuestro Vilas. Además, agradecer también al Ayuntamiento, que nos tiene preparado unos fuegos artificiales pues para toda la regata y, bueno, y para la gente de Bayona. Sabéis que este año, aparte, la clase J80 va a ser el campeonato gallego. Este club con el J80 está haciendo una gran promoción. Para nosotros, como Federación Gallega de Vela, pienso que el J80 es un barco muy interesante para promocionar, porque es un barco que admite todo tipo de tripulantes y eso le beneficia a la vela gallega. Así que nada más felicitar, agradecer a Terras Gauda por el esfuerzo que hacen con la sponsorización y al resto de sponsors que, bueno, que veréis aquí atrás. Agradecer también a la Xunta de Galicia por medio de la Dirección General por Deporte, y agradecer, como no, al Concello de Bayona por el esfuerzo y la colaboración que también hace. Así que, bueno, animar a la gente que venga y, repito, felicidades porque este evento siga haciéndose con la calidad que se está haciendo siempre. Se cumplen 22 años de los premios nacionales de Vela y tengo que decir, sin ningún tipo de ambigüedad, que para Terras Gauda es un verdadero honor el participar estos premios, no solo por el prestigio que tienen, que es muy reconocido, sino por colaborar con el Club Internacional de Yates de Bayona, que es quizá el referente más importante que tenemos en Galicia de la navegación deportiva y algo más que deportiva. Pero digo en Galicia, en España y desde luego conocidísimo a nivel internacional. No es momento de hacer historia de todos los premiados a lo largo del tiempo, pero sí están en los premios nacionales de vela gente que ha sido importantísima para el deporte de la vela. También el honor que supone para nosotros estar con la Escuela Naval de Marín, que invariablemente, y con la Armada Española, que invariablemente siempre está colaborando con la vela y con la vela en Galicia. La vinculación de Terras Gauda con Galicia y con el mar o con la mar, esto ya está fuera de todo. Repito que espero y deseo que sean un éxito un año más y además también no tengo ninguna duda de que lo será también la regata Príncipe de Asturias, que esto es lo que también deseamos. El Concello de Bayona está encantado de poder colaborar en este magnífico trofeo, que ya con 29 ediciones desde luego es de los más importantes de España. Felicitar al Club Náutico Monterreal y la Escuela Naval por la organización conjunta de, como digo, esta magnífica regata. Para nosotros, Concello de Bayona, desde luego la náutica es un pilar importante de nuestra actividad anual, y concretamente el Príncipe de Asturias siempre va a estar en el corazón de todos los bayoneses, porque significó mucho cuando se inició y año a año pues sigue creciendo, no solo en prestigio, sino también en digamos, movimiento de personas en torno a él. Desde el Concello, desde luego, vamos a seguir apoyando este trofeo, porque entendemos que es importantísimo dentro, como decía, de lo que es la actividad deportiva y concretamente náutica de Bayona, y además entendemos que es un arma de futuro para lo que es la economía bayonesa, y estaremos ahí. Por eso, felicitar a los organizadores, y desde luego siempre van a tener un aliado con el Ayuntamiento de Bayona. Muchas gracias.
En momentos de, en algunos momentos de la política y estos especialmente difíciles, pues yo creo que nadie nos envidia. No creo que a nadie, a ningún político, ni siquiera a los alcaldes, ¿no? Yo tengo que confesar hoy una cierta envidia, alcalde, por ser alcalde de Bayona. Yo creo que Bayona es un lujo, Bayona es un privilegio, no solamente por estar aquí al pie de esta fortaleza, de este parador extraordinario, sino por su casco histórico, y lógicamente también es un lujo por tener en su término municipal pues el Club Monterreal, Club de Yates de Bayona. Y por tanto nos permite a todos disfrutar no solamente de un excelente espectáculo deportivo durante estos días de la celebración del Príncipe de Asturias, sino que sabéis que el Príncipe de Asturias con la regata Infanta Elena y con el trofeo el Corte Inglés conforman el trofeo presidente de la Xunta de Galicia. Y por lo tanto estas regatas no solamente nos permiten, disfrutar de un excelente evento deportivo, sino que además nos permiten disfrutar de las excelencias paisajísticas, climáticas. Yo agradezco a Carlos que hayan elegido además el mejor día del verano, que es hoy, para esta presentación, con lo cual esto es digno de agradecer. Decía el comandante, y hacía referencia también José María Fonseca, a los años de historia, los 29 de la regata, los 22 de los premios nacionales. Yo no sé si es tarde o es pronto o nunca es tarde, pero yo sí que me gustaría, porque esos 29 años regatistas, 22 de los premios nacionales, como decía José María, han pasado, seguramente están los importantes. Yo también me gustaría testimoniar, porque si hoy es posible que tengamos un trofeo Príncipe de Asturias o un trofeo presidente en el mundo de la vela, como lo tenemos gracias al Club Monterreal, gracias a la Escuela Naval también, y a tantos y tantas entidades deportivas y clubes náuticos gallegos, yo creo que es producto de un trabajo que dura, por suerte, muchos años. No solamente esos 29, sino posiblemente algunos más, ¿no? Y por tanto, yo quiero aprovechar esto, y tengo a veces pocas oportunidades, para testimoniar nuestro reconocimiento, nuestra felicitación y nuestro agradecimiento a todos aquellos que han puesto de su parte para que hoy la vela sea un referente no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y os voy a dar algunos datos sin aburriros porque, bueno, soy el último en hablar, por lo tanto, nadie os va a cansar más. Pero estos próximos días, exactamente el 11 de octubre, en las costas alicantinas, lamentablemente, por suerte para los alicantinos, aquí tuvimos la oportunidad en el año 2005 de traer la vuelta al mundo a vela, es a París-Dakar, pero de los barcos, pues dos excelentes regatistas, Chuni Bermúdez de Castro y Pedro Campos, con muchos gallegos más, pues van a estar en sendos barcos disputando seguramente lo que es la maratón de del mundo de la vela. Pero es que quiero testimoniar que eso es posible hoy porque mucho antes, año 93, en el barco del Galicia Pescanova, Galicia 93, pues un regatista como Javier de la Ganda era acompañado de muchos otros, tantos otros, ¿no? Y otros muchos, y campeones del mundo como los tenemos, José María Lastra o Gonzalo Araujo, o sin ir más lejos, los regatistas que en los próximos días también, concretamente el fin de semana del 2021, concretamente 2021, empezando el 15, en Santander, en el Campeonato del Mundo de Vela, van a defender los colores de Galicia y de España en el ámbito internacional. Y estamos hablando pues de figuras, medallas olímpicas, estoy hablando de Tamara Chegoyen, Sofía Toro, estoy hablando de los hermanos Paz o de Fernando Echávarri. Por lo tanto, estamos hablando de un privilegio el tener los deportistas y los regatistas que Galicia tiene hoy, que estoy seguro que son la envidia, estoy seguro de la envidia, de, sin ninguna duda, de muchos dirigentes deportivos. Para no hablar del futuro, que lo tenemos y enorme en todas las categorías de la vela ligera, del Borien, del Optimist, tenemos campeones de España, acabamos de tener campeones del mundo en el último campeonato del mundo en Italia, un par de regatistas viguesas, y por tanto quería aprovechar esto para testimoniar que hoy esto es posible, que tenemos este espectáculo deportivo vinculado no solamente a esa gran tradición con el mar de Galicia, sino con esa tradición deportiva marinera y que nos ha dado y nos va a seguir dando enormes éxitos para el futuro. Por eso quiero agradecer también la apuesta de todos los patrocinadores, especialmente de Terres Gauda, que combina mejor que nadie el vino con el agua.
para hacer que estos 22 ediciones de los premios nacionales de vela pues sigan siendo un éxito un año más. Y aprovecho el testigo que ha lanzado, o por lo menos lo que ha dicho el presidente de la Federación, porque es verdad, yo creo que la organización de este club de náutico, no voy a hacerle sugerencias a nadie, tendrá que pensar que todo cambia, y lo ha dicho el comandante, hace 29 años era príncipe de Asturias, hoy es rey. Hoy no tenemos príncipe de Asturias, con lo cual habrá que empezar a pensar que hay que introducir algunos cambios, porque esto es todo muy cambiante, para bien. Y por lo tanto yo voy a lanzar y voy a reunir una mesa a los tres clubes depositarios del trofeo presidente y también a la federación, porque no voy a hablar yo de dígitos, pero sí igual de clases. Yo creo que es el momento de que los J sean 80, sean 70, yo creo que formen parte también de este trofeo presidente. Yo creo que es el momento de también mejorar. Yo creo que es el momento de introducir monotipos, de que compitamos en tiempo real, de que todo el mundo compita en igualdad de condiciones, que los proyectos sean más baratos y, por lo tanto, sin perjuicio de que existan otras categorías de clásicos y MS y ORC y todas las categorías, yo sí me gustaría que a partir de ahora, y lanzo esta idea para que en el futuro la podamos discutir, el trofeo presidente de la Xunta también sea capaz de hacerle frente a los retos que hoy la vela en Galicia tiene y poder afrontar el futuro con más esperanza para esa promoción que es parte de las funciones que nosotros estamos cumpliendo. Por lo tanto, remato, ya acabo, quiero agradecer a todos el apoyo por una vez más, una edición más, de estar aquí, de compartir, de disfrutar con este maravilloso espectáculo. He confirmado mi presencia en los premios nacionales, pero hoy mismo he confirmado mi presencia el viernes en un programa en directo que se va a hacer desde aquí, desde la radio, y por lo tanto seré un espectador, un aficionado más, y espero mucho éxito. Muchas gracias.